los dueños de la prensa, los dueños de los medios, constituyen una, digamos, una casta social muy ligada a la oligarquía dominante de un país. Dueños de los medios se han concertado para oponerse, digamos, sin que tengan el derecho de hacer eso, ellos mismos se han dado el rol de oposición política, han asumido el papel de oposición política para hacerse el opositor oficial de un gobierno democrático, legítimamente elegido, y que lleva a cabo las políticas anunciadas en su campaña electoral.